Señores, gracias por continuar con nosotros. Queremos compartir parte de unas declaraciones que dio en la reunión del G77 el presidente Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Habló para decir que la mayor parte de la gente en este tiempo lucha por hacerse profesional y después lucha por acumular y pierden el alma en ese camino. Dice que es una gran trampa. Vamos a ver lo que... No, nos despedimos de una vez. Antes déjame comentarle algo al jefe de la policía. Ah, sí, claro, cómo no. Señor jefe de la policía, yo no sé si usted vio, si no lo vio, que se lo muestren, porque ahí lo ven, ¿verdad? Lo que denunció esa familia de ese joven mecánico. Eduardo José. Sí, ese joven es un muchacho pobre, ¿verdad? Que no es de Villa Esperanza. Eso es en Sabana Perdida. A ese muchacho lo llamaron por teléfono que para ir a arreglar un carro y él fue y ya tiene 5 días desaparecido. La familia tiene sospechosos, tiene llamadas que le hicieron diciéndole que le estaban dando golpes y la policía no ha querido. Hay un coronel Sena que no ha querido recibir absolutamente ningún tipo de información y aparte de eso, es una situación grave, piensa uno que es grave. Nadie ha pasado, nadie de la policía ha ido por la casa de ese muchacho a entrevistar a los familiares y ese coronel Sena, según dicen los familiares, lo que dice es que no. Cuando nosotros queramos algo de ustedes, se lo vamos a pedir. No me traigan pruebas. Sí. Entonces, ya lleva 5 días desaparecido ese muchacho y el carro en que andaba está ahí. Hay una persona que es el dueño del carro, estuvo detenido. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás el jefe de la policía, uno piensa que él no sabía, que no sabe eso, ¿verdad? Entonces, bueno, el vocero dijo que no sabía, el vocero dijo que ellos no tenían ese caso. Quiere decir que probablemente, porque a veces es verdad, hay casos que se quedan en un destacamento. Sí, pero a mí me hablaron si de un caso, ya al vocero le dijeron, no, ya comienza él a lo investigar. Que tenía que decir no era que no sabía, no, sino que Sena, iban a investigar. El mismo Sena, con que su nombre esté sonando en un medio de comunicación, se interesa porque se sepa. A partir de ahora deja de tener la característica de un caso como secreto, pero es verdad. Podemos ver a Pepe Mujica y volver con nosotros, sí. Ok. Sí, tenemos esa posibilidad, así le comentamos. He visto hombres universitarios en masa, de una enorme calificación, calificación posible por el esfuerzo tributario que han hecho los pueblos, y los he visto cerrarse a la banda, a sus intereses materiales, en problemas de salud, en una forma inconmensurable, razonando como mercaderes frente a la salud humana, y eso está en todas nuestras sociedades. Pero lo ancestral es lo eterno, el amor a la vida que no puede estar separado de la sobriedad de vivir, de la sencillez, de la fraternidad, de la solidaridad elemental. Pero si me educo y nos formamos en una cultura, en la cultura del despilfarro necesario para que el capitalismo siga acumulando, porque si no mete una cultura de despilfarro, pierde la fuente esencial de la acumulación. Si seguimos en esa trampa, es posible que logremos desarrollo material, pero no lograremos desarrollo humano. Otra humanidad es posible a partir de otros valores y con otros valores. Este enfrentamiento va mucho más allá de la fuerza material. ¿Por qué? Porque tenemos más de 50 años de balconear la historia. Hemos visto construir hermosas utopías, los mejores sueños. Y hemos visto que el peso sordo de la mercadería en las aduanas termina destrozando los mejores sueños de solidaridad que los hombres pudimos construir. Y tenemos que darnos cuenta que hay un frente, el frente cultural,
que no alcanza con todos los frentes materiales si la batalla no se da en el terreno de la cultura, y en el terreno de la cultura hay que sembrar ejemplos, y los ejemplos deben de corresponder fundamentalmente a los hombres que gobiernan. No están los gobiernos de nuestra república para hacer plata o consumir plata, o para acumular riqueza, se está para luchar, sencillamente en el sentido más profundo de conmover las mejores fuerzas de nuestro pueblo. Pero, porque esto es tramposo, nos tienden la mesa, nos invitan a coparticipar con un espíritu espléndido y abierto, y somos buenos, y somos hasta potables, y hasta nuestras rebeldías pueden servir para decorar el museo de las buenas intenciones. Yo vi el mundo de los hippies, casi revolucionarios, harapientos, mugrientos, felices, llenos de amor tocando su música. En poco tiempo se transformaron en unas revistas capitalistas que se vendían en masa. Hubo gente que se dedicó a estropear pantalones porque había que tener pinta de hippie. Se transformó en una moda y se transformó en un estupendo negocio. Como se ha transformado tanta cosa. Y entonces me parece que hay que dejar un capítulo para la lucha cultural, que está mucho más cerca de los pueblos indígenas que de los pueblos contemporáneos. Si hay una reserva de la humanidad, está en lo más hondo de la historia, porque el hombre por necesidad biológica es un bicho fraternal en el sentido de que precisa de la familia para poder enfrentar las dificultades del mundo. Y cuando digo la familia me refiero a la familia en el sentido gentilicio, en el sentido tribal. El hombre en soledad no puede vivir. Esa fraternidad se perdió a lo largo de la historia en la medida que fuimos construyendo civilización y recortamos al individuo. Bueno, don Pepe Mujica tiene 78 años, ¿verdad? Presidente de Uruguay. Y hay que ver la edad de Mujica biológica y la edad de sus ideas. Las ideas de Mujica son ideas mucho más nuevas, mucho más revolucionarias, de esperanza, mucho más que la de todos los líderes jóvenes casi de estos tiempos, que les toca gobernar países. Y ese señor tiene una cuestión bien clara. Él ha dicho y lo ha planteado en más de una ocasión que mientras un grupo de personas y sobre todo los que mandan, los poderosos, quieran acumular y acumular y acumular y acumular y acumular sin fin, la humanidad no podrá cambiar. Aquí en este país, cuando uno ve que la gente del CONEP tiene un comercial diciendo que hay que reformar el código laboral para resolver los problemas de los trabajadores. Y cuando va allí a ver qué es lo que ellos están planteando, es quitarle las prestaciones laborales, reducirle a las mujeres el tiempo de descanso por pre y postnatal, esclavizar a la gente, ponerles horarios rotatorios, eliminar todos los derechos que tiene establecido el código de trabajo para ellos. Entonces uno se da cuenta, en este solar, en manos de qué caverna es que nos movemos. Y cuando uno confronta las ideas de Mujica con las ideas de gente tan joven, por ejemplo, como Diez Cabral, que puede ser hijo de Mujica de edad, y uno se da cuenta que Diez Cabral y toda su descendencia desaparecen y nunca van a llegar
a tener ideas tan claras, tan prometedoras como las que tiene Mujica. Porque esa gente vive en la edad de piedra aquí, entre políticos y empresarios de este país. Es en la edad de piedra que están. El que cree que va a poder explotar más al trabajador, pagarle menos todos los días y subir los precios más y más de lo que consume el trabajador y que no va a haber una rebelión del trabajador, se está volviendo loco, porque nadie se suicida. Si usted produce espagueti y usted sube todos los días los precios de los espaguetis y entonces le baja el sueldo a los trabajadores para que no puedan comer ni siquiera los espaguetis que usted produce, ¿qué usted cree que va a pasar? Lo de Mujica está claro, no le están haciendo caso y después van a tener que pagarlo, creo yo. Bueno, con eso nada más eran 4 minutos que hemos compartido de los 25 que habló Mujica. Les invito a que lo busquen, está íntegro en la página de Telesur, de ahí le bajamos. Agradecemos a ustedes por estar esta tarde con nosotros, hemos llegado al final. Así es, les invitamos para mañana, que pensamos estar aquí en el mismo canal y a la misma hora.